El Pacto de Unidad por los Pueblos de Bolivia se han pronunciado y no descartan movilización exigiendo elecciones judiciales en Bolivia. Están pidiendo a Jerjes Mercado que convoque a sesión de manera urgente y están denunciando que el autor intelectual de todo que no quiera convocar elecciones judiciales sería el presidente Luis Arce Catacora, mencionaron, ¿eh? Hoy han dicho que han coordinado con las diversas organizaciones sociales de todo Bolivia para realizar una marcha histórica desde Caracollo hasta la ciudad de La Paz, ¿eh? Se piensa pues que podrían llegar a más de 1 millón de bolivianos que se podrían movilizar contra el gobierno. Y lo ha dicho claramente los luchadores sociales, ¿eh? Han dicho que después que el presidente Luis Arce Catacora no vaya pues salirse escapando, ¿eh? La verdad que no vaya a salir escapando de Palacio Luis Arce Catacora. También le han mandado un mensaje a los ponchos rojos. Esos ponchos rojos, pues, que hoy están traicionando al pueblo boliviano. Vamos a escuchar pasajes de esta conferencia de prensa. Gracias. Primeramente, un saludo a la prensa y al pueblo boliviano. Hoy en día nos encontramos acá respaldar a nuestros diputados patriotas que están en huelga de hambre, también de las organizaciones sociales que están en huelga de hambre acá adentro en la Cámara. Pero también queremos decir al pueblo boliviano, a ver, presidente Lucho, David Choquehuanca, ministro Lima, Jerjes Mercado, convoquen a elecciones judiciales. Saben muy bien ustedes, quieren hacer bajo decreto, no lo vamos a permitir a nivel pacto de unidad de los movimientos sociales del país. Por lo tanto, ayer en su conferencia a Jerjes Mercado, que no se victimice. ¿Sabes? Jerjes Mercado, convoque a sesión ordinaria para tratar la ley corta a elecciones judiciales. Sabe usted muy bien que está anunciado el bloqueo nacional el 16 de octubre. Cuidado que el pueblo boliviano se levante. Y a la vez también, históricamente, siempre el movimiento campesino en los sectores sociales con una marcha hemos hecho aprobar todas las leyes. Cuidado que se tropiecen con una marcha. Pero también quiero recargar al pueblo boliviano y aclarar también, a ver, en este país Lucho, David, Lima, Jerjes Mercado, ustedes respeten la Constitución. Hoy en día no están respetando. Si no respetan, vamos a llegar a convulsión social. Y claramente queremos decir, aquí no nos vamos a arrodillar, vamos a luchar hasta que haya elecciones judiciales. Muchas gracias. ¿Hasta cuándo van a esperar? ¿Cuál es el plazo? Bueno, en complementación a nuestro ejecutivo de la única, queremos indicar con claridad, en este momento, las organizaciones sociales verdaderas del país con tierra y territorio, y no como Lucho se reúne con todos los dirigentes peguistas, traidores a las organizaciones sociales. Esta dirigencia que está presente aquí, el único objetivo es que la Constitución Política del Estado se cumpla y que se llame a elecciones judiciales. Claramente indica en la Constitución, en su artículo 183, los magistrados solo pueden estar 6 años y su periodo de mandato de los 6 años ha terminado. Y queremos ser de manera frontal el autor intelectual, el autor material para que no se lleven las elecciones judiciales es Luis Arce Catacora, un presidente traidor, carajo. Nosotros hemos elegido traicionado al pueblo con nuestros trabajos, con nuestros sacrificios. Pero mi tierra ha dado 11 vidas de mi comunidad, 2 jóvenes. Carajo.
no para que Luis Arce nos traicione. En este sentido, queremos decir el día de hoy, esta movilización no es de un día, no es de una semana, no es de 8 días, no va a ser de un mes ni de un año. Va a ser hasta recuperar el Estado Plurinacional de Bolivia de las manos de los traidores. En ese sentido, después de una reunión amplia con nuestro hermano ejecutivo Ponciano y la otra dirigencia a nivel nacional, se decide coordinar con todos los niveles del país. Esta huelga de hambre no para. Día que pasa, nos vamos a sumar. Si 10 compañeros se han dado de baja, se van a sumar 100. Si 100 se dan de baja, nos vamos a sumar 1000. En ese sentido, queremos decir que no descartamos una marcha histórica de Caracol a la paz, carajo. Esta constitución política del Estado se ha aprobado con una marcha del pueblo, de la base, del ciudadano de a pie. Para que hoy Lucho sea presidente, carajo, hemos hecho la marcha, hemos bloqueado el camino para hacer respetar la constitución. Y de la misma manera, hoy no descartamos una marcha de Caracollo a la casa del pueblo de miles de hermanos. Lo tercero, ya tenemos previsto, estamos en estado de emergencia y con vigilia permanente. Cuidado, carajo, que se precipite el bloqueo de caminos a nivel de nacional. Cuidado que mucho escape, carajo, no tenemos miedo, porque estamos con la base, estamos con el pueblo, estamos con nuestra constitución. Aquí se garantiza el derecho a la huelga de hambre y hacer cumplir la constitución. Estamos con nuestros estatutos orgánicos a la mano, estamos con la ley de organizaciones políticas y estamos con nuestro instrumento político. Esto es la fuerza del pueblo y ese pueblo estamos aquí. En ese sentido, no descartamos cualquier movilización emergente, y de todo lo que vaya a pasar, el único culpable es Luis Arce, que despliegue a sus presos y a sus cachorros, como es Choquebanca, como es Jerjes Mercado y todos los diputados traidores a las cartas magnas. Adelantar el bloqueo, ¿cuándo esperan, por favor? Efectivamente, nosotros vamos a reunirnos hoy con nuestros parlamentarios. Los tiempos a mediano, corto, largo plazo de nuestra huelga de hambre, y sucesivamente se está evaluando, y lanzamos el mensaje de evaluación a nuestras bases con tierra y territorio para la marcha por la respeto a la constitución política del Estado y a las organizaciones sociales en el país. ¿Van a adelantar el bloqueo de caminos? Efectivamente, no se descarga. Podría ser en una semana, podría ser en unos días, o en la fecha que tenemos previsto como el pacto de unidad de las organizaciones sociales. Quiero que sepan que el pacto de unidad lucha por su tierra, lucha por su constitución, y no es cómplice de la corrupción y del traidor de Luis Arce. Gracias. El otro pacto de unidad ha impugnado el Congreso del MAS. Saludos, hermanos, hermanos, a la prensa, nuevamente queremos saludarles, en lo cual queremos decirle al gobierno central, lamentablemente hasta el momento se ha prestado a sus prebendas con sus dirigentes yuncos, manejando funcionarios públicos en diferentes sectores, en lo cual no vamos a permitir. Y además queremos decirle al Choquebanca y al Arce que reflexionen. El pueblo está movilizado, no descartamos cualquier otra medida, y nos vamos a sumar a partir de estos días en huelga de hambre todos los sectores a los 9 departamentos. Y queremos decirles a esos supuestos dirigentes, cuando se han conformado a partir de las 2 de la tarde, no sé cómo se han conformado, al Quispe. Son buenos amenazadores. Quisiéramos verles. A ver que vengan a nuestros diputados. Fuerza, hermanos diputados. Nadie va a venir a sacar del cáncer del pueblo. Aquí está el pueblo. Y aquí vamos a decirle de frente a los pocos ojos que realmente están amenazando a sus compinches del Choquebanca. Y no vamos a permitir que ninguno, algún traidores que vengan a amenazar a nuestros diputados y diputadas nacionales.
aquí está el pueblo y estamos organizados y estamos firmes para defender a nuestras autoridades nacionales. Sobre el Congreso del MAS, por favor, ¿qué pasa con ese otro sector que está impugnando el Congreso del MAS? A ver, escúcheme de la prensa. ¿Cómo van a impugnar los que no son militantes ni son del proceso? Esos son de la derecha, extrema derecha. Que hagan su Congreso de la extrema derecha. El Congreso de la UCAEN, como confederación, como pacto, le vamos a garantizar, le vamos a llevar como le haga respaldo el corte electoral. Por lo tanto, el 3-4 y la UCAEN, vamos a sacar un responsable político a nivel nacional. Y quiero decir claramente, aquí va a ser nuestro comandante Evo Morales, el dirección nacional del MAS, el 3-4 en la UCAEN. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo al hermano Evo? ¿Por qué tienen miedo? Deben preguntarse, esos renovadores, fracasados líderes, fracasados políticos que hoy en día están en la extrema derecha y traidores. Yo claramente he dicho, acá no nos vamos a rodillarnos ante nadie, vamos a hacer respetar la constitución, el marco legal. Si ellos no respetan, se verán en las calles con las movilizaciones del pueblo boliviano, de todos los sectores. Convoco a sumarse a esta huelga de hambre en todos los departamentos y movilizaciones en 9 departamentos y a nivel nacional para hacer respetar la constitución política del Estado. Y también el pacto está evaluando, está analizando para concretizar el bloqueo nacional de caminos y también no descartamos una marcha nacional en respeto y aprobación la ley judicial a las elecciones judiciales. Muchas gracias. ¿Se podría acercar a la Asamblea como una medida de presión para que apruebe? No vamos a evaluar, lo estamos evaluando. Quiero que sepa el pueblo boliviano, porque hoy es nos hemos encontrado muy frustrados por Arce Catacora, David Choquehuanca. Hemos recuperado la democracia, pero hoy lo está pagando con esa traición a todo el sector sociales.